Porque a mí me pasó con Cristina lo que le pasó a muchos argentinos. Éramos muy amigos, un día la política nos distanció por esta perversa grieta que algún instaló y nos quedamos en veredas enfrentadas. ¿Cómo podemos construir una alternativa que además termine con el curro de la grieta? Porque es un curro con el que se sostienen dos sectores mientras se empobrece la gran mayoría de los argentinos. Diputado, para que le quede claro, usted no tiene coronita. No me agote la paciencia. Me estoy retirando de la sesión. Como diputado nacional tengo derecho a plantear una cuestión de privilegio y el presidente no puede negarme esa cuestión. Y Massa, alegando un acuerdo parlamentario que no tiene nada que ver, me negó un derecho que forma parte del reglamento de la Cámara. La democracia no se suspende, la democracia es esencial y el Congreso tiene que ser un servicio esencial. Cristina Kirchner le apagó el micrófono a los senadores de la oposición, se levantó y se fue del recinto. Pero aunque esto es grave constitucionalmente hablando, lo nefasto fue que Cristina aprobó un proyecto sin tener los dos tercios necesarios de los votos. Es decir, pasó por arriba de los senadores que nosotros votamos para que nos representen, aprobando un proyecto sin que hayan votado ni hayan opinado, como manda la Constitución Nacional. A su vez, Sergio Massa se dedica a atropellar a la República, imitando a Cristina Kirchner y quitándole el derecho constitucional a los diputados de opinar, algo que además es parte del reglamento de ambas cámaras. Antes de avanzar y mostrarte qué es lo que está haciendo el kirchnerismo, quiero que vayamos un poquito atrás para que vos puedas ver cómo funcionaba la dictadura y saques tus propias conclusiones. El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe, la Junta Militar dieron a conocer una serie de documentos donde se fijaron las primeras órdenes de la dictadura. Entre ellos, el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional y la Ley 21.258 de despidos en el Poder Judicial, por los cuales se removió a los jueces de la Corte Suprema de la Nación, de los Tribunales Superiores Provinciales y al Procurador General. Es decir, gracias a este proyecto, Videla puso a dedo a los jueces y fiscales, haciendo de la justicia argentina una suerte de escribanía que respondía solamente a las decisiones de los dictadores, desconociendo así nuestra constitución y nuestra democracia. A su vez, también hicieron una comitiva militar que entró al Congreso de la Nación, tomó control del edificio y disolvió el poder legislativo. Es decir, Argentina en ese momento no tenía ni diputados ni senadores. A pesar de eso, más de 2.000 leyes fueron sancionadas en esos 7 años de dictadura militar. Para ello, los dictadores diseñaron un órgano militar en el mismo acto que se creó la Junta y que fue denominado Comisión de Asesoramiento Legislativo, más conocido por sus siglas como CAL. La CAL estaba integrada por 9 miembros, 3 de cada fuerza elegidos por la misma Junta Militar. Todo el funcionamiento del poder legislativo y judicial estaba bajo el control totalitario de los genocidas. Todos los civiles que trabajaban ahí cambiaron sus tareas, los grupos de trabajos fueron desarmados e incluso hubo trabajadores secuestrados en el mismo edificio y luego desaparecidos. En esta parte de la historia argentina nos vamos a dar cuenta cómo es que Alfonsín tuvo un apoyo tan masivo en las urnas, ya que la vuelta de la democracia también trajo un debate nuevo sobre todas esas leyes que se habían aprobado durante la dictadura militar. En septiembre de 1983, Reinaldo Vignone anunció la sanción de la Ley de Pacificación Nacional 22.924, que luego sería conocida como la Ley de Autoamnistía por su intento de evitar los juicios por el terrorismo de Estado. Durante la campaña electoral, el dirigente Raúl Alfonsín se pronunció públicamente en contra de esa norma y anunció que la eliminaría en el caso que llegara a ser presidente, y justamente fue el primer proyecto de ley que envió al nuevo Congreso Democrático. Esto abrió la puerta al juicio a las juntas y dio paso al año siguiente a que se creara otra norma de gran importancia, la Ley de Defensa de la Democracia, que es la Ley 23.077, que derogó una serie de artículos y leyes de facto relacionadas con la represión y el terrorismo de Estado. Es decir, que gracias a Raúl Alfonsín tenemos un sistema democrático que funcionaba perfectamente hasta que Alberto y Cristina se dedicaron a destruir el único sistema que nos asegura la protección de la propiedad privada y nuestros derechos a ser personas libres. Si no retroceden con todo este atropello a la democracia y a nuestra república, esto abriría una gran puerta para que Cristina, Alberto, Massa y toda la banda en un futuro vayan a un juicio político, al igual que la Junta Militar. ¿Sos consciente y entendés
de que estamos hablando de que este gobierno usa el manual de una dictadura igual que la de Venezuela. Y ahora vamos a la parte más nefasta de todo esto. Te voy a contar cuál es el proyecto que pone en peligro toda nuestra democracia y la república que tanto nos ha costado tener. Porque todo lo que conocemos hoy como un sistema democrático está a punto de desaparecer. La Junta Electoral Nacional elevó un proyecto llamado Acordada número 33. Dice específicamente en el punto 3 que, en efecto, no puede pasarse por alto que desde que se declaró la actual pandemia a nivel global, la situación sanitaria epidemiológica ha llevado a que las autoridades electorales adopten medidas específicas con el fin de celebrar las elecciones y preservar tanto la salud de los electores como la de las personas a cargo de tareas comiciales. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la mayor parte de los países han reprogramado sus cronogramas electorales e incluso se ha llegado a la postergación de los comicios. Y ojo, que todo esto está muy bien pensado. Y quiero explicártelo de una forma sencilla y fácil para que puedas entender qué significa específicamente todo esto y a qué nos estamos enfrentando. Este proyecto propone tres puntos. Primero, que no haya elecciones como en la dictadura militar argentina, que se guardaron las urnas y se proscribieron a todos los partidos políticos, eliminando así a la oposición. Segundo, que consecuentemente todos los legisladores y senadores tengan que asumir automáticamente y renovar las bancas de los que ya son diputados y senadores actualmente. Es decir, no vamos a tener nuevos diputados y senadores. Seguirían siendo los mismos que ya están y ocuparían esas bancas hasta el año 2023. Tercero, el kirchnerismo seguiría teniendo mayoría parlamentaria de forma ilegal e inconstitucional y la oposición sería minoría hasta el 2023. Ahora bien, ¿por qué el kirchnerismo está tan desesperado para que todo este plan chavista sea una realidad? Simple, porque es imposible que el kirchnerismo gane las elecciones el año que viene. Y como la Cámara de Senadores y Diputados es lo que hoy le asegura el poder total al kirchnerismo, al tener mayoría, el año que viene, si hay elecciones, sería la primera vez en la historia que el peronismo tenga minoría. Y por primera vez, la oposición tendría mayoría en ambas cámaras. Es decir, que si nosotros evitamos que todo esto suceda y logramos tener elecciones el año que viene, este kirchnerismo, después del 2021, va a ser solamente un gobierno nefasto, dictatorial, populista, pero sin plata y además sin poder. Porque le vamos a quitar la mayoría parlamentaria por primera vez en la historia. Tenemos la oportunidad de destruir al kirchnerismo, al comunismo y toda esa mierda socialista que ha intentado meternos en una dictadura sin que nos demos cuenta. Que haya elecciones el año que viene va a depender solamente de vos. Que tengamos un congreso funcionando o cerrado también va a depender de vos. Que tengamos el derecho a seguir votando y eligiendo nuestros representantes políticos e institucionales también va a depender de vos. El futuro de todo lo que conocemos como república, como democracia, también va a depender de vos. Vos vas a decidir qué país es el que querés. Un chavismo igual que el de Venezuela o soberanía republicana. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.